Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuestro primer programa de Hablemos de Algo. Estoy acá, mi nombre es Silvana, estoy acompañada de mi gran compañero y amigo Mati. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, la verdad, contentísimo. Un nervioso, no sé, me agarró el nervio a último minuto. Es el primer programa, suele suceder, nos van a ver un poquito nerviosos para trastabillar un poquito, pero nada más. Felices igual de estar acá en Radio Capital, muy contento, pero muy nervioso, no sé qué decir. Bueno, no importa. Primero les vamos a decir dónde nos pueden ver, por radiocapital.com.ar o pueden bajarse la app al celular, también nos pueden escuchar por ahí, o en YouTube. En YouTube, Radio Capital, nos pueden estar viendo. Tenemos un programón, para mí tenemos un programón. Contanos. Tenemos unos programones bárbaros. Vamos a contarles primero un poquito de qué se trata este programa, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de cosas, ¿no? Básicamente, hablemos de algo, vamos a hablar de cosas, de noticias. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a tener entrevistas, vamos a hablar de música, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de bandas under, si tenés una banda, si tenés alguna especie de, no sé, grupo de baile o algo por el estilo, nos podés escribir que nosotros te vamos a hacer una entrevista y podemos pasar tu música o tu arte. Vamos a tratar de difundir la mayor cantidad de artistas posibles para que todos tengamos la chance, todos tengan la chance de demostrar lo que hacen en estas épocas tan complicadas que nos está tocando vivir. Exactamente. Y también tenemos, bueno, van a encontrar muchísimos chistes, sobre todo malos, porque son los que hacemos acá nosotros dos, entre nosotros. Así que los van a escuchar. Y también tenemos una sección que está muy buena, que le pusimos nombre consultorio, pero ni siquiera sé si es consultorio. Es como opinología, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ayudarlos. En cualquier inconveniente o problema que tengan en la vida, no nos tomen en serio, por favor. Pero vamos a tratar de ayudarlos y darles fuerza a cualquier cosa que quieran comentarnos, ¿no, Sil? Sí, somos opinólogos, no tenemos título de nada, no vamos a robarle el trabajo a nadie, solamente vamos a tratar de ayudarte con tus inconvenientes de la vida cotidiana. No nos vengan a preguntar cosas raras, tipo, no sé, cómo hago para ganarme la lotería, porque no tenemos ni idea. ¿Sí? Si no, lo haríamos nosotros, así que no. Pero bueno, algún problemita que tengas, algo que te incomode, algo que quieras que charlemos sobre eso, nos lo mandás a nuestro Instagram y vamos a darte la mejor opinión que se nos ocurra, ¿ok? La mejor para nosotros. Siempre siempre es así. Para nosotros es lo mejor, pero vamos a tratar de ayudarlos y darles fuerza. Después vamos a ver lo que decide la gente, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Ok, bueno, como nuestro programa se llama Hablemos de Algo, ¿por qué no hablamos de algo? Hablemos de algo, podríamos hablar, ahora podemos hablar en serio. Creo que en este momento es el momento de hablar en serio, vamos a hablar de la noticia de la semana. Algo muy importante que hizo esta semana, que vamos a fabricar en nuestro país la vacuna Sputnik. Que no es cosa menor, es un paso bastante grande dado al tema de la pandemia que nos está afectando a todos, así que, bueno... Vamos a ver de qué se trata esto. El Instituto Gamaleya ya recibió el primer lote de la vacuna Sputnik producido en la Argentina. Ahora el Instituto Ruso procederá al control de calidad para poder iniciar la producción en el país. La noticia fue confirmada en un encuentro virtual en el que participó la ministra de Salud, Carla Bisotti, funcionarios del gobierno nacional, el titular del laboratorio Richmond e integrantes del Fondo Ruso de Inversión. Con la llegada de este lote a Rusia, ahora el Instituto Gamaleya supervisará el control de calidad. Y de ser positivo, se pasará a una siguiente etapa que implica la importación del antígeno desde Rusia para su posterior envasado en nuestro país. Si todos los pasos se dan en los plazos que corresponde, la compañía estima que la producción a escala comenzaría en el mes de junio. La posibilidad de poder completar el proceso de producción de la vacuna Sputnik en Argentina a partir de la sustancia activa que fabrica el Instituto Gamaleya aceleraría el plan de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional y además nuestro país se convertiría en uno de los nodos de la cadena de producción de vacunas en América Latina y de esta manera favorecer el acceso a los demás países de la región. ¿Verdad? Excelente. Un notición. Notición. Esperemos que podamos terminar con esta pandemia. Sí. Lo más rápido que se pueda para poder volver a realizar todo lo que nos gusta. Aparte que está bueno porque es bastante cerca, o sea, estamos en abril, que sea en junio, dentro de todo no está nada mal. Sé que algunas personas ya estuvieron siendo vacunadas, otras no.
la mayoría de las personas mayores fueron vacunadas. Por suerte hay un porcentaje alto, sí. Sí, pero me parece que solo con una dosis. Bueno, hay algunas vacunas que todavía están siendo aplicadas una dosis. Lo van a estirar lo máximo posible, así vacunan a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Pero creo que esto es una buena noticia para que todo se termine más rápido. La verdad estamos cansados un poco. Sí, aparte está bueno porque también de acá puede salir para los demás, los países vecinos. Es como que Latinoamérica unida, ¿no? Vale, qué orgullo, Argentina. Nosotros siempre ahora vamos a ser los primeros en fabricar la vacuna. Eso es como que no pedí ser argentino, solo tuve el privilegio. Sí, para ponerse la camiseta y decir, soy de Argentina. Pero bueno, no importa igual el país. Lo importante es que todos podamos acceder a esta vacuna, se termine la pandemia de una vez y podamos volver bueno, en mi caso, a los recitales, por Dios. Ay, sí. Ah, y eso nos pueden mandar también, nos pueden mandar qué es lo que extrañan en esta pandemia. También a nuestro Instagram pueden escribirnos qué es lo que extrañan, qué es lo que más extrañan hacer. Vamos a estar pendientes acá leyendo, así que manden y nosotros lo vamos a estar comentando acá en el aire. Sí. ¿Y cómo viene el sistema de vacunación en Capital? Bueno, sí. Empezó con algunos problemitas, pero luego pudo adaptarse en un sistema de turnos a medida que van llegando, que Nación entrega las vacunas, la gente que se anotó, determinado rango de edad o personal de salud, les va llegando el turno. Les va llegando el turno, la verdad que a mi mamá por suerte ya le dieron la primera dosis de Sinopharm. Estaba todo muy bien organizado. O sea, en experiencia propia en eso no me puedo quejar. La verdad que la atendieron muy rápido, el turno llegó rápido y bueno, ahora esperar la segunda dosis. Claro. No sé, ¿en provincia de Buenos Aires? No, por allá, por provincia, estamos igual. Ok. En provincia ya vacunaron a mi mamá, a mi papá, a los doctores, obviamente, tengo doctores en la familia también. Yo recibí una dosis porque soy docente, así que en ese sentido, más bien, todos tenemos solo una dosis, vamos a ver qué pasa luego. Pero bueno, no, anda bastante bien la aplicación. Sé mucha gente que se quejó porque había problemas de que no tenían la vacuna, o decían que los iban a vacunar y no los pudieron vacunar, etcétera. Hubo problemas, pero yo creo que es normal. Hay que vacunar a todo el mundo. Sí, a tener. Y a todo el país. A tener. Entonces, esperanza. Es como que hay que armarse de paciencia y esperar a que nos toque. Porque no es que solamente vacunamos, no sé, a 20.000 personas. Es todo el mundo. Y hay que aguantar. Va a llegar. Por aparte, hay que tener esperanza porque ahora con esta noticia supongo que van a fabricar muchas dosis y van a vacunar a todo lo que sea necesario. Ojalá todos quieran vacunarse y no empiecen con yo no me vacuno y esas cosas raras. Sí, pero igual también está el tema de que, o sea, tiene que haber un 70% de la población que esté vacunada para que se arme inmunidad de rebaño. Exactamente. O sea que ya, si ese 30 que no se quiere vacunar no se vacuna, igual estamos bien. Vacúnense. Vamos bien. Vacúnense. Postdata, vacúnense, que nos salvamos todos. Vacúnense, que se termina esto más rápido. Claro, y volvemos a los recitales, volvemos al cine. Vamos a salir a comer otra vez. Al parque, a tomar mate. Compartir. Tomar mate, claro, porque hasta ahora estamos tomando mate con nuestro propio mate y un mate acá, el otro un mate allá, no se puede. Una birra. Podemos abrazarnos. En la plaza. Vamos a abrazarnos con desconocidos. Sí, bueno, yo no lo hacía mucho antes, tampoco, no. ¿No era normal? No, en realidad no. Okay. Pero bueno, si querés abrazarte con desconocidos, vas a poder, pero después de la vacuna. Perfecto, vacúnense, así nos abrazamos. Postdata, vacúnense para abrazarse con desconocidos. Bueno, hablando de noticias. Hablando de noticias. Yo sé que vos tenés una gran noticia para darnos. Yo tengo un notición. Seguimos con información seria, por supuesto. Notición, chicos, vayan viendo la ley de cada empresa porque esta, te digo que es para copiarse. Título. Se casa y se divorcia 4 veces en 37 días para obtener una licencia paga en el trabajo. Según la ley taiwanesa, una persona tiene derecho a 8 días de licencia de trabajo remunerada cuando se casa, que es exactamente lo que recibió un empleado anónimo cuando se casó el año pasado, el 6 de abril. Pero, en su último día de licencia de 8 días, el hombre se divorció de su esposa solo para volver a casarse con ella al día siguiente y pedir otra licencia paga a la que sintió que tenía derecho por ley.
Luego se casó con la misma mujer 4 veces y se divorció de ella 3 veces en 37 días por un total de 32 días de licencia paga. Pero las cosas no salieron tan bien como lo esperaba. No. El banco en el que trabajaba se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer, por lo que se negó a otorgarle 8 días de licencia paga. El empleado del banco presentó una queja contra su empleador en la oficina de trabajo de la ciudad de Taipei, acusando al banco de infringir la ley al no cumplir con el artículo 2 de las reglas de licencia laboral, que establece que los empleados tienen derecho a 8 días de licencia paga cuando se casan. Y dado que él se había casado 4 veces, debería haber recibido 32 días de licencia. La oficina de trabajo inició una investigación sobre el asunto y determinó que la empresa había violado la ley, por lo tanto fue multada con $700 en octubre del año pasado. Un montón. Así que el 10 de abril la oficina laboral de Beijing confirmó que el fallo de la cámara había sido legal. Y que el empleado, si bien su conducta no era ética, no había infringido la ley y necesitaba que se le den esos días y los $700. Ahora, una duda que me surge. ¿Cuánto habrá tardado el banco en darse cuenta de esto? Porque, digo, se casó 4 veces. Te casas, te divorcias, te casas, te divorcias. Yo no sé si eso es legal acá. Bueno, pero, a ver, digo, vos te casaste, divorcias, sos empleado de un lugar. Sí. El lugar no se da cuenta, o sea, no sé. No presenta. Aparte papeles. Con la misma mujer. Mirá que hay que tener ganas de casarte con la misma mujer, con el mismo hombre, ¿no? Es como que afianzaban su amor a cada ratito. Bueno, estaban muy enamorados. Eso hay que decirlo sí o sí. O yo no sé cómo ella accedía a esto por un par de días de licencia. Pero bueno, de estas historias igual debe estar lleno. De historias de casarse por conveniencia. Igual ahí había amor, ¿eh? Yo creo si no que se hubiese casado con otra persona. Claro, vas por la calle diciendo, che, ¿te querés casar conmigo? Necesito 8 días de licencia. Dale, yo también. Y van, se casan. Se divorcias. Y volvés. Pero no, ahí había amor. Ahí había amor porque con la misma persona. Está muy bien. De todos modos, ¿vos conocés alguna historia? Conozco miles. Recuerdo una vez, después que leí la noticia me acordé, que recuerdo una vez una pareja, ellos estaban viviendo juntos y se les rompió la heladera. Así, se les rompió la heladera y, gorda, ¿qué hacemos? ¿Y si nos casamos? Entonces, ¿qué hicieron? Se casaron y les compraron la heladera, pidieron que les compren la heladera de regalo de casamiento, pero real. O sea, te lo juro que es real. También cada uno, por los días. Me lo contó uno de sus protagonistas, así que sí, y bueno, qué sé yo. Uno quiere los días de licencia, otro quiere una heladera, que se la regalen. Digo, está bien, hay gente que se casa, qué sé yo, para obtener alguna ciudadanía. Yo la hago, ¿Vos te querés ir yo a la Europa? Hago. ¿Vos te querés ir a Europa? Yo me quiero, sí. ¿Ya conocés a alguien para casarte? Me quiero ir a Europa. ¿Me caso con alguien? Escríbanos a ver qué más. A ver quién se quiere casar con Sil que tenga la ciudadanía, por favor. Si no tienen ciudadanía de otro país, no quiero. No lo necesito. No, está muy bien, está muy bien. Sí, hay casos, bueno, en mi caso yo conozco una pareja que se casó y no sé si es quizá el mismo caso, pero necesitaba testigos argentinos sí o sí, porque la chica era cubana y él era paraguayo, y necesitaban sí o sí testigos argentinos para que les aprueben el casamiento y poder tener los papeles para quedarse acá. Sí. No funcionó. ¿Por qué? No funcionó, se separaron al mes y bueno, ella se volvió a Cuba. Y él se quedó acá y después no sé más. Les perdí completamente el rastro. Pero bueno, en ese momento se ve que lo necesitaban y aprovecharon la situación. Me parece. Una historia de amor. No llores. Voy a llorar. No llores, te pido por favor, que me hace llorar. Una historia de amor. Pará, conozco otra que también es 100% real. Si me están escuchando, los protagonistas se van a dar cuenta que les estoy robando sus historias. Pero también, se casaron porque se iban a ir de vacaciones y a ella no le daban todos los días. Es genial, se iban a hacer el transiberiano de Mongolia,
Así que ya, si la está viendo, debe saber de quién estoy hablando. Se fue a hacer el transiberiano y no le daban los días y ella se tenía que volver antes y dijo, ¿y si nos casamos? Después me contás igual, después me contás de quién estamos hablando. Después te voy a decir. Me contás de quién estamos hablando. Después te voy a decir. Pero bueno, si alguno tiene una historia y la quiere compartir, puede hacerlo en nuestro Instagram, hda.hablemosdealgo. Manden las historias, las vamos a leer. Nos vamos a contar y así, si quieren que la gente lo sepa, ¿no? Lógicamente. Exacto. Si no, bueno, después me cuentan igual. Tienen alguna historia, yo prometo no decir nada en el programa. Exacto. Decimos, no, es todo anónimo. Así que si quieren, nos escriben, escríbanos ahora, así ya empezamos a ventilar sus cosas, pero si nos encanta el chusmerío. Nos encanta. Aparte, hablemos de algo. Tenemos que hablar de algo. Nos encanta el chusmerío, así que manden todo su chusmerío. Y además de hablar de algo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te parece que hagamos? ¿Qué te parece si escuchamos una canción? ¿Sabes qué me gustaría hacer antes? ¿Qué? Decirle a la gente que por favor nos mande sus preguntas al Instagram. Porque, como les dijimos antes, tenemos un consultorio. Vale, consultorio, muy bien ahí. Mándennos las preguntas que las vamos a estar diciendo al aire. Les vamos a responder con nuestra mayor sabiduría para ayudarlos. Y ahora sí podemos ir con una canción. Vamos con una canción entonces. Thank you.
Temón, temazo. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? La verdad, qué bandaza, Mi banda favorita igual. Qué bandaza. Yo después, la verdad, la conocí gracias a vos, pero escúchenla porque, bueno, lástima que se separaron. Se separaron, no. Ese día fue muy malo para mí, pues la verdad que es mi banda favorita. La noticia me pegó muy feo. Tiene canciones que te hacen llorar, pero lo valen, ¿eh? No, mucho power. Muy también. Buena, mucho me power. Gustó mucho. De lo mejor del rock. Exactamente. Para mí. Muy bien, bueno, seguimos acá en vivo en este programa 24 de abril, siendo las 18 y 23 horas, el clima, vamos a hablar del clima. ¿Cómo está el clima, Mati? Pesado, pesadísimo. Pesado. Una humedad tremenda. ¿El viento? Casi bien. ¿El cielo? Me parece a mí que estaba nublado, no me fijé bien. Ok. Yo creo que está nublado. ¿Precipitaciones? No sé qué es eso. ¿Lluvia? No llueve. No llueve, no, no llueve. Y acá tenemos el informe del clima del especialista Mati. Muchas gracias. 18 años estudiando. Muchas gracias. No, por favor. Desde que naciste que estás dando el clima. Sí, un placer. Excelente. Bien, continuamos con otra sección. Antes que nada, me gustaría mandar saluditos a las personas que nos estuvieron mandando mensajitos y felicitándonos por nuestro primer día. Un beso enorme a Flor, que nos mandó y nos mandó mucha suerte. Muchísimas gracias, que está Flor. Con Ari escuchando y con Cristian, así que un beso enorme para todos ustedes. Un beso enorme también a nuestro supuestamente fan número uno, Rodri. Rodri, gracias por qué? Estar ahí. ¿Vos sabés que yo lo conozco a ese pibe? Buen pibe, ¿no? Buen pibe, yo lo adoro. Buen pibe. Para mí, de los mejores pibes que conocí, esto no es chiste igual, ¿eh? Sí. Porque viste que parece que tengo cara de joda, claro. Pero no, posta, lo quiero mucho. Ok, todos queremos mucho a Rodri. O sea que nos está escuchando nuestra familia. También, también. Nuestros un beso amigos. A mamá y a papá que también seguro que nos están viendo. Un beso a todos. Un beso a, acá me escribe también, Rocío. Ro, gracias por estar siempre. Y Maru, chicas, las queremos. Acá tenemos, bueno, Jime, obviamente nos está escuchando. Un beso para ella, Agustín también, Georgina. Juan Carlos, también un beso muy grande. Y en especial a Marcelo. Un beso enorme a Marcelo. Un beso, Marcelo. Te queremos, Marcelo. Un beso enorme, Marce. Beso, gracias, Marcelo. Gracias, mil gracias por estar gracias siempre, por todo. Estar ahí. Aparte, al pie del cañón. Siempre. Marcelo es un tipo que vos le pedís algo y el tipo te lo hace, así, ya. La verdad. Así que gracias, Marce. Un abrazo un gigante. Un abrazo genio. Gigante. Sí, ¿con qué seguimos ahora? Estoy re ansioso. ¿Nos estamos yendo muy rápido? Yo creo que estamos yendo un poco rápido. Estoy súper ansioso. Yo también. Yo quiero que lleguemos al momento del consultorio. Necesito resolver los problemas de la gente. Bueno, tengo una buena noticia para vos. ¿Qué noticia? Es ahora. ¿Llegó el momento? Creo que sí, me fijo. ¿Ha llegado el momento? Ha llegado el momento. Sí, está ahí, está anotado. Este es el momento en el que hacemos el consultorio. Solo para que vos seas feliz. Por favor. En realidad no era acá, lo pusimos acá porque estaba pesada. Estaba, el consultorio ahora y ahora y ahora y ahora. No iba al consultorio. Pero bueno, lo hacemos acá, ahora y en este momento. Lo hacemos ahora. Lo hacemos ahora para que vos seas feliz. Porque yo quiero ser feliz. Tenemos preguntitas que nos han llegado al Instagram. Si tienen alguna, mándenla que la leemos ahora. Mándenla. Bueno, vamos a empezar. Empezamos con la de recién. A mí me llegó una recién que no estaba hace un rato. Bueno. Esta la mandó Georgina. A ver. Nos pregunta... ¿Van a llevar invitados al programa? Se ve que no lo pudo escuchar antes. Claro. Se ve que recién ahora. Un problemita de escucha. Sí. Capaz la presentación la va a ver después, pero sí. Sí. Sí, vamos a traer invitados de todo tipo. George-B. George-B. El público se renueva, así que sí, George, vamos a traer invitados de todo tipo. Artistas, no artistas. Cantantes, bandas, gente que quiere hablar de algo. Gente, ay, no dijimos que vamos a tener columnistas. Vamos a tener columnistas que hablen de algo. De lujo. Va a haber un nivel, la verdad, estoy sorprendido ya con la gente que estamos pensando en invitar. Así que no se pueden perder ningún programa porque va a estar espectacular. Claro. Espectacular. Creo que ya en dos programas ya vamos a tener una que la va a romper. Dos, tres programas. Lo dejamos ahí. Lo dejamos, porque que sea suspenso. Que sea suspenso. Lo tiramos porque, ahí. Porque sabemos quién es, pero no sabemos de qué vamos a hablar. Así no, que, y creo que ella tampoco sabe. Vamos a hablar de algo. Pero esto es hablemos de algo y vamos a hablar de algo. Así que sí, George, es más,
si tenés a alguien a quien recomendar para que venga, que le quiera hacer una entrevista o algo. Podés venir vos también. También podés venir vos a contar chistes, a lo que quieras. Estaría buenísimo. A mí me encantaría que venga a contar unos chistes. Queremos comprometer a Yor a que venga a contar chistes. Aparte es buenísima contando chistes. Por eso quiero que venga a contar chistes. La verdad que te comprometemos a que vengas a contar chistes. Públicamente, es necesario. A ver, ¿qué más tenemos? Acá nos dice Jimena, nos pregunta... Dice, odio a mi jefa y no sé cómo decírselo. No puedo renunciar. Qué dolor. Y después... Y no puede renunciar. Y no puede renunciar. Dice, no sé cómo ver todo esto completo. Me está complicando la existencia. Somos grandes. Somos gente grande y no entiendo el Instagram. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de ayudarla, de responderle. Odia a su jefa y no sabe cómo decírselo y no puede renunciar. Uh-huh. Qué tema, ¿no? Sí, porque yo la verdad que no odio a mis jefes, entonces no sabría cómo. Sí, yo ni siquiera tengo jefe, así que imagínate, pero si lo tuviera, muy probablemente lo odiaría. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos decir? Yo creo que deberían sentarse, un día le debería decir, hola jefa. Debe tener nombre, pero claro, hola, jefa González. Claro. Acercarse y decirle, mire, la verdad que no hay buen feeling entre nosotros. Ahí te va a decir, bueno, entonces andate. No, porque si hace bien el trabajo. Yo creo que esas cosas no se dicen. Tirando una indirecta. Pero ¿cuánto tiempo puede aguantar una persona? Pero qué sé yo. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar en un lugar donde tu jefa no te cae bien o donde tus compañeros no te caen bien? Pero yo creo que eso es una decisión tuya de irte si podés. Si no podés, tenés que callarte y. Pero no sé si algo sumaría decirle a tu jefa, che, no te banco. Y pero planta esa situación acá que podés decirle, mire, jefa, la verdad, no la soporto. Y discúlpeme, no la soporto y automáticamente te vas y te pones una cervecería artesanal. Sí, o algo parecido. Sin jefes, la verdad que sí. O algo parecido, claro, pero pasa que el problema de esta chica es que no puede renunciar. Así que no sé, para mí no digas bancatela. Nada, amiga. Sí, seguí sufriendo. Agarrá, bancátelo en silencio. El último día... Qué confianza día, para que le digas amiga. Porque somos todos amigos. Okay. Es un ambiente de paz y amor acá. Así que sí, para mí tendrías que decirle el último día. Antes de irte, renuncio, ¿sabes por qué? Porque me caes muy mal. Cambia tu actitud, chiquita. Y listo. Para mí te tenés que ir y ponerte una cervecería artesanal. Bueno, y si vas, te pones la cervecería y vamos a ir. Acá tenés dos canje, que van. Canje. Que también. Canje. O sea, yo tomo todo, pero canje, ¿ok? Bárbaro, genial. Listo. Eso sí. Sí. A ver, si quieren promocionar algo, manden mensajito. Nos avisan acá. Por favor. Todo esto puede ser publicidad. Nos escriben. Okay. Vamos a otro mensajito más? Acá, Agustín me pregunta. Diga. No, hay cosas que no sé cómo vamos a resolverte, ¿no? ¿El trap es el nuevo rock and roll? Pregunta. Qué miedo. Si es verdad, qué miedo. No sé. ¿Qué es el nuevo rock and roll? El trap es el trap para mí. Sí, trap es... rock and roll es rock and roll. Trap es una música que es muy nueva. Sí puede ser... No sé si es muy nueva, pero sí acá creo que la está rompiendo ahora. Es que yo todos los adolescentes que conozco escuchan trap y la gente bueno, de nuestra edad también. Quizá lo que se diga el nuevo rock and roll es porque llega a las nuevas generaciones. Llega en mucho sentido, a las nuevas generaciones como lo era el rock antes. En ese sentido, sí, pues yo me acuerdo cuando era chica, cuando era joven, cuando era adolescente. Hace como 40 años. Estaba, bueno, tampoco tanto, pero 20 seguro. Así que estaba mucho el tema del rock con estas bandas tipo festivaleras, Los Piojos, Los Redondos, y tenías el Pepsi Music y el Quilmes Rock, y tenías el festival de no sé qué cosa, y estaba buenísimo, y movía mucha gente. Entonces yo creo que capaz en ese sentido sí, porque ahora lo que mueve mucha gente es el trap, y me dejaron al rock de lado y me siento mal por eso. Yo creo que igual, creo que tiene que ver mucho con eso, con que el rock and roll movía o llegaba mucho a los jóvenes y el trap ahora lo hace, pero en base a la pregunta y si la voy a responder literalmente, no.
no es el nuevo rock and roll. El trap es el trap y mueve muchísima gente y lleva muchísimo y llega a muchísimos jóvenes. Y el rock and roll sigue siendo el rock and roll. Así que ese es mi respuesta. El rock sigue siendo rock. El rock sigue siendo rock. Y forever. No, y obviamente, nada, y yo para no me siempre. Voy a poner a escuchar trap a esta altura de mi vida. Yo banco al rock. Yo escucho a vos nada más. Bueno, ahí está, pero vos tiene como otra cosa, como otra temática. Es como que agarró al trap, pero por otro lado. Lo que a mí me choca un poco, es que en estos tiempos, sea a esta altura del partido, que todavía haya canciones. No sé si es tanto el trap, capaz es más el reggaetón. Canciones donde la mujer es una cosa, eso no. Quizá eso vaya más a. Acá no tanto, acá en el trap nuestro, al menos lo que yo conozco, no conozco tanto, debo decir. Pero quizás se maneja de otra forma. Woz, Trueno, la verdad que no escuché mucho. Sinceramente, por eso estoy hablando un poco sin saber. Sí. Pero sí, eso pasa mucho en el reggaetón. Pasa creo mucho. Creo que ya es otra cosa. Claro. Como que el trap vino a agarrar un poco de todo y... Pero está bueno. Estamos hablando como somos tremendos viejos. Somos dos jovatos hablando de algo que no conocemos algo que mucho. No sabemos. Para, el de Trueno con Nati Peluso me lo recé. Yo no. Una perra sorprendente. Esa parte me la sé. Pero igual, me siento una buenísimo jovata. Buenísimo que la frase sea una perra sorprendente cuando acabas de decir que... Pero, la mujer pero es ella misma que la que se lo está diciendo. Lo canta. A mí lo que okay. No me gusta es cuando alguien dice, le hago esto... Lo explícito de te hago esto, yo. No me gusta. No sé, llamame vieja o no, como quieras, bien, pero me parece que no me gusta. Somos todos viejos. Somos muy viejos. Es así. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Una más y después una más. Hacemos algo. Bueno, tenemos acá a María. Mary. Ya. Yeah. Preguntando. Me está chamullando un señor grande con plata y no sé qué hacer. ¡Oh! Entrale, amiga. Decile que sí. Ay, que sí, diría. Mirá, a mí nunca, Nati, no sé a vos si te pasó. Que me chamuyo un señor con plata. ¿Sabés qué? No, bueno. Bueno, claro. Bueno, algunos había, se dijo con plata, está bien, pues es solo un señor grande y no tiene dónde. ¿Puedo ventilarte? Ventilo. Hablemos de algo. Bueno, voy a hablar de algo. Les voy a contar, y esto es historia verídica. Ay, se está enterando mucha gente ahora, pero bueno, igual fue hace mucho tiempo. Tengo un primo que vive en Italia porque es jugador de fútbol y un día por Facebook, así que imagínate si es viejo porque Facebook no se usa más. ¿Cómo se llama? ¿Dybala? No, ojalá. Ok. No. Entonces me escribió un amigo de mi primo. Mi primo tiene como, no sé, 15 años más que yo. Y me escribió un amigo de mi primo diciéndome, ay, yo soy amigo de tu primo. Pi. Pi. Y me dice... Digámosle Icardi. Me dice, ¿por qué? Claro, me dice... Vos sos la prima, sí, ¿por qué no te venís en Italia, Me dice, ¿por qué no te venís a Italia? Me dice, ¿te quedás ahí con tu primo, qué sé yo? Me dice, porque con tu primo siempre los fines de semana vamos a Ibiza, en mi barco. Okay. Yo mientras él me hablaba, buscaba en el Facebook y tiene un barco real. Y yo dije, qué interesante. Y me dijo, venite y nos vamos a navegar. ¿Qué pasó? Que no tenía ni plata para el pasaje porque si no ya me estaba yendo. No te mandaba la plata. O sea, te invitó a andar en un yate para ir a Ibiza, pero no te daba plata. Y no. Y pero tu primo, ¿dónde jugaba? No. Tampoco tenía para mandar. ¿Tenía unos seguritos ahí? No. Aparte tampoco es tan primo. Ay, primo, amor. O sea, es un primo. Pero... Decirle, porque es primo. Mandámela, después te la devuelvo, le decís, te la pagaba el... Bueno, te la devuelvo con 45.000 cuotas de pesos argentinos. No, pero te daba la plata devaluados. El señor. No daba para tanto. Sí. No daba para tanto, pero yo creo que tendría que haber ido. Yo creo que... Bueno, ¿por qué no estarías acá? Yo creo que está bien que no haya no, sido. No me volvía, me quedaba allá en el yate así, yo mirando... Yo creo que está muy bien que no haya sido, porque no estarías acá conmigo y yo... ¿Y qué hago? ¿Quién hace este programa? Sí, como que me estoy empezando a arrepentir de no haber ido, ¿no? Pero bueno. Estás acá haciendo el programa. Pero vale. En Radio Capital, escúchame. Estamos felices de estar contentos. Acá. Yo estoy recontento. Agradecemos que nos hayan dado esta oportunidad, este espacio. Mucho, sí. Yo estoy, la verdad que me siento como en casa, no tengo ningún problema. Comodísimo, exactamente, comodísimo. La sí. verdad que sí. Sí. Así que bueno. Bueno, sigan mandando esto, vamos a contestar, pero no esperemos. Ah, eso, no le contestamos. Pero no le contestamos, es verdad, a esta chica. Tenés razón, estoy re apurado. Relax. Re apurado. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué le aconsejas?
Es algo ambiguo. Yo creo que, o sea, me decís con plata, yo digo, sí, obvio. Pero, fíjate, que sea muy tipo. Tampoco así porque tiene plata. Pero que aparte que plata. Si tiene pesos, no. Si tienes dólares, bueno. Tampoco. Igual tampoco cualquiera porque tiene plata. O sea, no, sea bueno, no. Que te cuide, que te quiera. Claro, que te trate bien. Que sea muy grande y así después heredas todo. Claro, más grande mejor acá. Claro, después sí. Toda la herencia, sí, sí. Nada, full, que te full, guste sí, el jardinero, sí. Pero si no... Malos ejemplos. Lo mejor que podemos hacer. Bueno, yo creo que sí, yo creo que... Fíjate, si es bueno, adentro. Así que espero que les hayan servido todos estos consejos. Espero que... Los pongan en prueba, obviamente que los pongan a prueba y cuando les salga bien, después acuérdense de nosotros, sobre todo vos que vas a estar con un señor con plata, acordate de nosotros. ¿Y si tiene una empresa? Publicidad. Publicidad, por supuesto. ¿Todo esto? Todo es publicidad. Por supuesto. Ok. Ok. Bueno, estábamos hablando justo del trap, estábamos hablando justo del rock, de llegar a los jóvenes. Entonces, hablemos un poquito del under, hablemos un poquito de alguna banda under. Para que la gente pueda conocer. Tengo una banda under. Ay, no te puedo creer. Tengo una banda under que la rompe, que hace rock. Esto no está armado. Para nada. Qué justo tiene una banda. Oh, por Dios. No lo puedo creer. Sí, le voy a contar un poquito de esta banda. La banda es Nómades Nocturnos. No la conozco. Que nació en 2015, pero recién pudo afianzarse en 2018 con su nueva y actual formación, compuesta por Silvana Riendo en voz. No la conozco. Jimena Díaz en bajo y voz. Agustín Mayo en guitarra. Georgina Marlene en guitarra y voz. Y Matías Lissen en batería. Ese lo conozco, ese es tremendo crack. Lo banco. La banda tiene compromisos con la cuestión social temática que trasladan a sus canciones. Uno de sus éxitos es Ciudad de Cartón, que formará parte de su primer disco. Quizás. Esperemos que lo disfruten. Disfrútenlo. Sin un lugar donde poderse ocultar, aspirando irrealidad, él quería irse de acá.
Tremendo. A mí me gustó. Bandaza. A mí me encantó, una rebanda. Bandaza de esas que tenés que ir y seguir. Sí, igual vamos, ¿a dónde lo pueden seguir a esa banda? Los pueden seguir en Instagram, aparecen como No Más Nocturnos, en Facebook como No Más Nocturnos. YouTube. Tienen su canal de YouTube también, con algunas cosas subidas, y también tienen Twitter. También tienen Twitter donde... N Nocturnos. Sí, no me acuerdo porque la verdad que los estoy conociendo recién. Me debería haber anotado. Yo los conozco desde 2018. Pero es una bandaza, ¿eh? Ahora están... Vayan a seguirlos porque... Ahora están por sacar su EP, así que... Con suerte los vamos a escuchar versionados en vivo, dentro de poco, en Spotify, en todos lados. Y esperemos que se termine esto, o al menos que no haya tantos contagios para que pueda volver el show presencial. Sí, porque fue cancelado por este tema de las nuevas restricciones. Los chicos iban a tocar. Es verdad, ¿podemos hablar un poquito de eso? Podemos hablar. El 17 de abril iban a tocar los chicos. Y vamos a tocar, ya no me voy a hacer el que no claro, soy de la banda. Claro, ya nos acaban de ver, los que están viendo por YouTube, nos acaban de ver ahí, somos nosotros. No sé si no tenía amigos. La misma remera, capaz. Sí, yo no, pero... Es muy probable. Pero puede ser. Pero sí. Bueno, el 17 de abril íbamos a tocar y por culpa de la pandemia. Hay una pandemia mundial, hubo un exceso de casos y lamentablemente tuvimos que suspender, pero en cuanto se flexibilice un poco más todo... Volvemos con todo, presentando temas nuevos, presentando el disco, ojalá. Así pueden escucharnos y disfrutar. Pero ¿qué pasa? No fuimos los únicos. No, señor. No fuimos Esto los únicos. Esto de la pandemia nos pega a todos, a todas, a todes, es un bajón. Y así que les vamos a contar todas las bandas que... todas no, algunas. En realidad los eventos. Algunos eventos que se perdieron, que no pudimos ir. Contémosle a la gente. En realidad nuestra idea era hacer una agenda semanal, ya que es sábado, para, bueno, más o menos decir, no tengo nada que hacer el fin de, bueno, me voy a tal lugar y hago tal cosa. El tema es que, bueno, con esta nueva reglamentación de que no se puede salir, no se puede circular, resulta que ahora lo que tenemos es la no agenda. La no agenda. Todos los shows que nos perdimos. No es lo que vas a hacer, sino lo que pudiste haber hecho, pero no va a pasar. Gracias, pandemia. Sí. Bueno, y de paso, si tenías alguna de estas cosas agendadas, desagendala porque no va a ser. Y reagendala quizá para otro más momento. Adelante, queremos la data. Si también. La pandemia nos lo permite. Teníamos, hoy iba a tocar. Teníamos a Kiss, iba a tocar hoy Kiss. La verdad que no anotamos dónde, así que no tengo idea dónde iba a tocar. En un lugar grande. Iba a tocar en algún lugar grande para hacer su show. Pero bueno, lamentablemente no toca, va a tocar el 23 de octubre, queremos creer, eso es lo que dicen, no sabemos qué va a pasar, esperemos que ya estemos, como decíamos hoy, vacunados, más vacunados. Y después de junio, que hacemos la vacuna acá, yo creo que va a estar todo un poco mejor, y así que capaz para octubre, chicos, llegamos y vemos a Kiss. Tremendo show. Hacen. Bueno, ¿qué más nos perdimos? A ver. Nos perdimos hoy también. La gente de Rosario se perdió el sobredosis de soda. Se canceló, no sabemos para cuándo se reprograma. Iba a tocar en el Círculo de Rosario. Así que no hay soda, hay solamente soda agua. Estos son los chistes malos que yo dije que iba a decir que son míos. Y que me reí tarde porque posta no lo entendí. Porque es malo. Era, okay. Fue malo, pero bueno, no hay sobredosis de soda, solo hay soda para el vino. Y arruinás el vino así. La verdad, espectacular. Pero bueno. Espectacular. ¿Qué más hay? Sigamos. ¿Qué nos perdimos? ¿Qué nos perdimos? Bueno, esto ya nos perdimos igual porque fue ayer. Ah, y tampoco pasó. Bueno, pero que avisar no. Que no pasó, porque está reprogramado. Está reprogramado. Nos lo perdimos igual y nos íbamos a perder igual porque fue ayer. Pero Miguel Mateos en Rosario también, programado para el 6 de noviembre. Que como estamos diciendo hace rato, ojalá que así sea. Ay, A mí me gustan mucho las canciones de Miguel Mateos. Tiene íconos, escúchame. No me acuerdo ni uno, ahora que los quiero nombrar no me acuerdo ni uno. Tira para arriba, es el único que me acuerdo. Tira para arriba, que ayer tenía miedo de decirlo por si me mandaba alguna burrada. Pero... Tira para arriba, que temazo. Es un temazo, hace que la gente agite. No hay persona que no haga de 30 para arriba igual estamos hablando. Bueno, sí, pero yo creo que no hay persona de menos de 30 y de más de 20 que no haga pogo cuando escucha esa canción.
No sé. Yo creo que sí, yo no creo que sé. Es una canción que levanta, es levanta. Como el jijiji, pero de Miguel Mateos. Levanta, ¿sabes? Levanta muchísimo igual, pero bueno, entre ese tiene un montón de temas. Ahora no me acuerdo los nombres, pero tiene muchos. No, tiene temas. Un montón. De hecho, yo me vi el documental del rock que pasaron en Netflix, que está bueno, no es pero está bueno. Y decían que Miguel Mateos tuvo mucha fama, pero afuera, no acá. Como que en Argentina mucha bola no le dieron, pero en otros lugares es crack. Igual es crack. Sí, la verdad que tiene temones. Es un ícono. Así que bueno, contanos qué otra cosa nos perdimos y nos vamos a perder. Nos perdimos de un festival que se llamaba, un evento, perdón, que se llamaba Pensar en la Comida de Darío R. y Soledad Berruti. No hay fecha de reprogramar, así que no sabemos cuándo va a ser, pero estaría muy bueno ir cuando esté. A mí me decís comida, yo estoy. Claro, lo que sea comida, siempre me van a tener ahí. Estoy. Darío Stanreicher. Stanreicher. Darío. El Darío que todos conocen, amigo, que acaba. El amigo Darío. De pronunciar. Y la Sole. La Sole, pero no Pastorutti, Berruti. No Berruti, ¿ok? Era otra. Bueno, ¿qué más? ¿Qué a más ver, hay? Tenemos los shows que iban a ser el 23, 24, 25, 27 y 28 de abril de Conociendo Rusia, todo cancelado. Nada se hace y no hay fecha tampoco. Conociendo Rusia, una banda que la verdad que la está pegando bastante, la está rompiendo. No conozco. Debo decir que yo escuché poco. Pero sí sé que estuvieron teniendo bastante éxito estos últimos tiempos. ¿Y qué estilo hacen esta gente? ¡Qué buena pregunta! Está dentro de lo que es el rock de hoy. Sí. Ahora el estilo en sí, no sabría si llamarle indie, no sabría cómo llamarle. La verdad, el rock tiene 70.000 variedades y no sé, claro. No distingo cuál es cuál. Para mí rock es rock. Y bueno, entonces a la gente de Conociendo Rusia, si nos están mirando, hablemos de algo, hablemos de ustedes. Ya ojalá, que no van a tocar. Y ojalá que puedan tocar pronto, como nosotros. Que toquemos juntos, quizás. Ojalá. No puede ser posible, ¿por qué no? Ojalá, ¿sabes? No puede ser posible. ¿Qué más se suspendió? Se suspendió Eruca Sativa ayer. Se suspendió ayer. Si fuiste ayer, probablemente no lo viste. Claro. O te lo imaginaste. Así que no. Eruca Sativa suspendido y todavía no tiene fecha reprogramada, así que veremos qué pasa luego. Le decimos a Lula, Gaby y Brenda, si nos están mirando, ¿por qué no? Podemos tocar juntos. Escúchame, si nos están mirando, toquemos. Podemos tocar juntos. O vengan y les hacemos una entrevista. Podríamos igual, a ver si tenemos la chance de entrevistar a cualquiera de los tres, Lula. Vamos a intentar. Brenda, Gaby, cualquiera. Chiquis, los queremos un montón. Vamos a ver. Nosotros les prometemos que vamos a hacer lo posible para tenerlos, aunque sea por Zoom. Sí. Y bueno, y lo último bueno, y que, lo ya que ya habíamos dicho de Nómades Nocturnos. Qué pena ese festival. No era solamente Nómades Nocturnos, había otras bandas del bus, de las Bandas Unidas del Sur. Era un festival que, bueno, va a estar lindo. Va a estar lindo para cuando. Para cuando se dé, ojalá que pronto. Sí. Bueno, después de la nueva agenda y después de pasar tanto nervio por el primer programa, tenemos que decir que se nos fue. Hemos llegado al final. Muy contentos, por cierto. Queremos agradecerle a Fernando. Vamos a agradecerle a Fernando que está ahí. Genio bancando Fernando, todo. Allá atrás, que nos está haciendo todo para que estemos para que todo salga perfecto y hagamos el programa de la mejor manera. Gracias a los que estuvieron escuchando, mirando. Los queremos mucho, eso se dice, ¿viste? Sí, o sea, obvio. Capaz que alguien no lo conocemos. Pero no importa, pero los queremos mucho, muchas, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene, 18 misma horas. Hora, 18 horas. Así que chao a todos, chicos. Chao, Mati. Adiós. Hasta el sábado. Centro, uno mismo.
pasa hoy. Que te digo lo que ya no importa.